Pero hay otros personajes que deliran junto a nosotros. Sí, y este es un presidente de Sudamérica. Sí, presidente de Bolivia, Evo Morales. Que fíjate que hasta tiene un libro, fíjate. Las evadas se llaman, no huevadas. No es lo mismo. Es lo mismo. Evadas de Evo Morales. ¿Ya? Son más de 100 frases que han llamado la atención, Felipe. Y esta seguro estaría incluida en el libro. Porque era la conmemoración del aniversario de los 185 años de la Armada. Tiene Armada Bolivia, no tiene mar, pero tiene Armada y esto fue lo que... Y el lago Titicaca, pero si no tiene mar, pues. Espero no equivocarme, casi estoy seguro. Si no es pronto, Bolivia volverá al mar con soberanía. Según yo tengo entendido, con soberanía, al menos Chile nunca lo ha ofrecido. Lo ha ofrecido como un corredero. No sé si lo han ofrecido. Pero con soberanía. La expresidenta Michelle Bachelet y después tuvieron que hacerse los pavos. Ya bueno, pero todos sabemos. Todos sabemos que Evo Morales. Pero todos sabemos que Evo Morales está un poquito chiflado. Y siempre se tira cuidado. Un poco solamente dije. Cuidado. Bolivia siempre va a alegar que quiere salir al mar. Claro. Y en el alegato, en el pataleo, existe derecho. Y ojo, que durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se ofreció una franja con soberanía. Claro. Ahora, que después se arrepintió el gobierno de la expresidenta Bachelet porque era una chambonada, claro, porque no le había preguntado nada y además le tiró el muertito a este presidente sin enterarse. Y este presidente tuvo una reunión con la presidenta Bachelet y la expresidenta Bachelet no tuvo el coraje de decírselo. Exacto. Porque hay que decir las cosas como son. Sí. Bueno. Evo Morales, te guste o no te guste, en esa frase tiene razón. Ahora, que no vaya a pasar, ese es otro tema. Es que no llega el Obama y el que no Obama es un gil. Bueno, todos nosotros sabemos que los transgénicos son malos, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero ahora como que sea la causa principal de la homosexualidad, parece como una locura. Bueno, Evo Morales sostiene esa teoría, fíjate. Fue ni más ni menos que en una cumbre social realizada en su país. Y mira lo que dijo. Si no está chiflado. No lo digo yo, lo dijo él. A ver. Cuando hablamos del pollo. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. Es una cosa que le meten hormonas al pollo y otra cosa que la gente si tuviera hormonas femeninas, lo que genera es el efecto contrario en todo caso. Entonces sería cero desarrollo de... Claro, porque el cuerpo se defiende con al revés. No, yo creo que él se refería a los homosexuales, ¿eh? Yo quiero sacar los dichos que dije antes. Yo creo que no está tan chiflado. No, eso es verdad. Excelente, claro. Pero dice, como tiene pollo, sale pechuga. Oye. ¿Y usted el pollito cuándo me va a poner? Ya, amigo, amigo. ¿Cómo no tuviste una sobredosis? No, compadre, estoy parejito. Bueno, existe un chiste que dice que Evo Morales nunca se va a enamorar. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Evo Morales nunca se va a enamorar. Porque no tiene capacidad de amar. Muy bien. Porque no tiene derecho a amar. Capacidad de amar. Aún así, aunque no tenga derecho a amar, fíjense que no se olvida de sus mujeres, sobre todo las bolivianas. ¿Cuántas tiene? Las cholas cachachonitas se las toca. Le hace cariño, se las toca. Cuando voy a los pueblos. No, estoy hablando como Chávez. Bueno, no soy muy bien al acento acá. Quedan todas las mujeres embarazadas, esto es peruano, pero en fin. Y en sus barrigas dice Evo cumple. Esto es porque hace el link con Bolivia cambia, Evo cumple. En fin, están todas las mujeres enamoradas de mí. Y todos los hijos son fieles seguidores de lo que yo estoy predicando en mi país. Están todos felices de la vida. ¡El profeta! ¡Me encanta! ¡El profeta! Yo creo que él lo que quiere decir es que cumple sus promesas, pero la frase es desafortunadísima. No desafortunada. Sí, se autosancaía con cómo lo siente. Oye, pero Evo Morales, Evo Morales lo están asesorando los mismos que asesoran comunicacionalmente a nuestro presidente. Exacto, ¿no? Sí, pero este no filtra. Se van a hacer intercambio universitario allá, pero no tiene nada que ver. ¿Cuál sería la otra? No, todavía porque resulta que esto me llega a mí, porque resulta que Evo Morales se enojó con un periodista. Pero esta es una frase que a mí me da un poco vergüenza, porque sostiene una barbaridad frente a Cuba. Escúchenla. A ver si opinan igual. Lo que muchos tienen miedo, temen que usted se parezca al autoritarismo de Hugo Chávez o la dictadura de Fidel Castro. Usted ha dicho que admira a Fidel Castro. ¿Es cierto? Admiro el respeto. El respeto a mí, ¿no? Allá hay democracia. Yo he visto... Perdón, ¿me está diciendo que en Cuba hay democracia? Si bien Fidel Castro está ahí, es por la revolución. La pregunta es muy sencilla. ¿Para usted Fidel Castro es un dictador o no lo es? No, para mí es un hombre democrático que defiende la vida, que tiene sensibilidad humana.
Si para usted el dictador es su problema, no es mi problema. Usted llegó al poder gracias al poder del voto y no pedir democracia para los cubanos. Yo te pido mucho respeto, no me diga hipócrita. No, le pregunto, ¿esa es una hipocresía? La hipocresía seguramente viene de sus preguntas. Yo quiero pedir mucho respeto. Haga preguntas sobre situaciones económicas de mi país. Lo que usted está llevando a una confrontación internacional y no va a permitir eso. Oye, ¿sabes qué? Yo con todo respeto, yo creo que cualquier persona puede decir, ¿sabes que el régimen cubano es bueno? El régimen cubano es malo. Pero si no tenés fundamento, te habías pillado. Perdón, pero Cuba es una dictadura químicamente pura. Sí, claro. Químicamente pura. Es una democracia. Democracia no hay. No tiene perdón. Y caché cómo responde además como que no, es la hipocresía de sus preguntas. Oye, pelota, perdón que sea presidente y todo, pero te juro que no merece ningún respeto. Porque así como tampoco apoyo yo ni la dictadura de San José, ni la de Pinochet, pero no por ser Fidel Castro cubano, ser una dictadura de izquierda que también existe. Que sé. Muchos dicen, ah, pero es que dictadura es comunismo. No, bueno, es dictadura. Sí, pero él no cae en una falacia. Entonces, lo que hace Evo Morales es dice como, perdón, no sé por qué. Se sacó el gorro. ¿Qué? Perdón. ¿Hay democracia en una dictadura? No. ¿Qué te hace? Hay una falacia en una dictadura. No, que muy bien. Punto. Del lado que sea. No es democracia porque no hay libertades. No, ¿cuál es el otro día? Él es que tonto me parece. No, vamos a ir aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuando doña Michelle Bachelet la vimos pateando una pelota de fútbol y se le salió el zapato? Sí. Y estaba curando. ¿Cómo se salió? Michelle Bachelet, ¿eh? Expresidenta Michelle Bachelet, la Rusia, la Gordi, como le dicen otras. Opa. Mamacita. Oiga ya. Gordi, la Gordi le dicen de cariño. Gordi le dicen los amigos. Pero juegan el cocorrón que se fue Nicolás Aguirre por decir. Bueno, resulta que Evo Morales, fíjense, también se mandó una patinada de aquella en la mitad de una cancha de fútbol. Si Michelle Bachelet, expresidenta de nuestro país, se salió protocolo, Evo Morales ya... ¡Poto loco! Evo Morales, ¡poto loco! A ver... Y falta respeto. No, antes fue un partido, no, se fue el chancho. ¿Le habían pegado una chuleta? Entonces persiguió, alegó, no lo pescaron. Imagínate. Y cuando lo tuvo cerca, guau. Pero me va a echar así, si es presidente. Y no lo echaron tan ahí con nada. Pues bueno, es guachito, no asustas. Es un indio pícaro. De basar. Bueno, no, no, el presidente cada vez que juega un partido con el equipo, se pone el auchero y le hacen todo el pase para que hagan los goles. No, pero bueno, es un partido ya amistoso. Aparte que está picado, complicado. Para ver a Ramis, para ti, por ejemplo, ¿qué puede ser una causal de divorcio? Unicilia. Ya, otros pueden decir falta de comunicación, otros pueden decir se acabó el amor. Evo Morales tiene una nueva teoría. Oye, ¿por qué le gustó la vaca? Porque está casado. Una mala lengua. Javi. Estaría casi segurísimo con un 60-70% 6 divorcios por culpa de las novelas. ¡Acha! ¿De qué? De las novelas. De las teleseries. De las teleseries se refiere, ¿no? No sé si específicamente, yo creo que es como lo... Ahora, para eso yo creo que... Yo creo que para eso tenéis que respaldarlo con estadística. Según un estudio, según la no sé qué, el Instituto Nacional de Estadística. Pero igual está el casi además hablar del matrimonio, dice lo que piensa, pero si tú le dices que es como Chávez, leen cosas... Por eso, pero eso son como las cuentas de supermercado. Y empiezan a hablar lo que se le plantea. Uno le pone gorro al marido porque lo vio como en la teleserie Papi Ricky. Entonces, parece que es divertido. Lo inspira a ser lo mismo. No, si quieren ser humorista también. A mí me han dicho Papi Ricky. De los indígenas peleando por los derechos de ellos, fíjense la declaración que sacó Roncha y a los indígenas, siendo que Evo Morales es el líder del pueblo indígena. Es un autóctono. Déjame. En este milenio, esto es para evadir, para zafar, pero muy mal zafado. En este milenio es más importante defender los derechos de la madre tierra que defender los derechos humanos. Para un gallo que considera que Cuba vive en una democracia y que diga esto, a mí no me parece tan raro, digamos. ¿Por qué habla? ¿Por qué se mete bueno, de los caballos? Y que los matrimonios se separan por el 70% por la novela. Pero decir que los derechos humanos no son tan importantes. Se nos forma una falacia instantánea. Todo el rato, La combinación de conceptos está mal hecho. ¿Qué fuman allá? No sé. ¿Qué consumen? Poquita coca. Bueno, tiene su libro, Evadas, y no confundir con huevadas. Salva para la puna. Ah, esta es divertida, porque fíjate que tiene como... ¿Cómo se llama el libro? Como que Evadas. ¿Y cómo? ¿No hay que confundirlo con cuál? Con huevadas.
Fíjate que esta está dentro también del libro, son esas 100 frases célebres, y dentro de ella está esta en que como que se traspapela este gallo. Bueno, a uno le ha ocurrido en la cultura chupística, ¿no? Que de repente te preguntan, no sé, la capital de Chile, ah, Buenos Aires, pero este gallo es un presidente, confunde, mete España con Suiza, sí, y es que después acá, que los bolivianos pelearon con... Sí, el que claro, el tenemos acá también se la ha mandado. Vamos a verlo. A ver. Usted sabe que el retorno de España... Viene llegando a España. En Ginebra, España. Ginebra, claro, Suiza. Venezuela, Bolivia. ¿Qué? De cultura, de evidencia, de las luchas por nuestros antepasados, somos antiimperialistas. Nuestros abuelos lucharon históricamente contra todos los imperios. Imperio inglés, imperio romano, contra todos los imperios. Ahora nos toca luchar contra el imperio norteamericano. Este no terminó, no tome. No, la quiero, yo la quiero, esa la quiero. Bueno, la quiero. No, Bolivia contra Julio César, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde las hace? De España, estaba en Ginebra, España, claro, Ginebra, Bolivia, de cultura, de vivencia, de las luchas por nuestros antepasados, somos antiimperialistas, nuestros abuelos lucharon históricamente contra todos los imperios, imperio inglés, imperio romano, contra todos los imperios, ahora nos toca luchar contra el imperio norteamericano. Se cree inglés este. ¿Crees que no hay más? ¿Crees que no hay más? ¿Se acuerdan del discurso que les mostré antes donde decía que lo tragélico tenía... ¿Lo qué? La hormona con el pollo. Era la causa principal de homosexuales. Sí. Bueno, ahora se va a construir una bebida cola. Sí. Y las papas holandesas. Aunque tiene un pollo, ¿no? Y las papas holandesas, ¿cachas? Lo digo nomás. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Pero cuando se tapa la taza del baño, compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos y ya está destapado la taza del baño. Claro, en la papa holandesa, pues puede producir en 3 meses, 4 veces al año. Y esa papa holandesa con seguridad tendrá hormonas de pescado y de papa. ¿Cómo? No, no está chiflado. Oiga, es genuinísimo, bueno, oye, no se encantó. ¿Cómo se llama el libro? Evadas. No, eran huevas. Excelente.